Hola, hola, ¿qué tal mis queridos rupangos? Miren nomás por dónde me encuentro. Estamos visitando la ciudad de Baños. Así que estamos recién iniciando, vamos a vernos cómo nos recibe esta bella ciudad. Estamos aquí en el paradero de los loros. Podemos presenciar esta hermosa vista. Así que si quieren acompañarme todo en esta gran aventura, después de este pit de introducción, nosotros empezamos. Ahora sí vamos a ver unas pequeñas aventuras que podemos ver, si es que me puedo lanzar. Creo que está medio complicado, no se puede presenciar bien, pero vamos a ver desde la parte de arriba, a ver qué hay de novedades. Miren más para todas las personitas despechadas, pueden venirse a ver. Y de aquí pueden lanzarse hasta donde sea, pero no hay ninguna persona que nos colabore. Bueno, ahora vamos a seguir subiendo, subiendo para ver qué nos encontramos por acá. Miren nomás, pueden presenciar a mis espaldas toda esa belleza. Bueno, ustedes se preguntarán por qué no me saco la mascarilla, no es por nuestra seguridad, pero ya más luego creo que me sacaría para hacerles otras tomas especiales para que puedan ver todos ustedes. Eso es todo lo que podemos presenciar desde aquí. Así que vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar? Acompáñenme en esta gran aventura. Bueno, mis queridos rupangos, nos vamos aquí en la Tarabita, vamos ahí. A ver qué dirá. ¡No voy a ver adelante, loco! ¡Tengo miedo! Mira nomás esta belleza de adrenalina que se siente. Vamos a cruzar. ¡No va a pasar de miedo, ya cruza ya! ¡Ya se ve el cuerpo! Sí. Esta es la verdadera adrenalina que se puede hacer acá en la bella ciudad de Baños. No se ha deparado. Vamos a ver. Dale la cámara, dale la cámara. Saluden, saluden, aquí estamos. Sofía, Sofía, hola, dile. Vamos a ver qué sucede. Y ahora. Ay, Dios. Bueno, ustedes no lo van a sentir, pero ya se quedó detenida. Y ahora ya nos quedamos aquí. Ya nos quedamos
Se siente el aire puro, mire, ya va a ir saliendo los cabellos. Miren, mal querido Rupango, aquí estamos con toda la adrenalina que podemos sentir. Pero nada, eso es por ustedes, eso es por ustedes, vamos ahí. Llegamos. Bueno, miren nomás con quién me encuentro. Estoy aquí en la casa de los duendes. Creo que me voy a dar una vueltita por aquí para ver. Ojalá no me haga soñar, ¿no? Pero vamos a ir visitando todo lo que nos puede brindar aquí en la casa de los duendes. Sigamos con este trayecto. Miren, miren nomás, queridos Rupangos, tenemos acá una gran visibilidad. Tenemos este duendecito que está súper chévere, está tan emocionante de poder visitar la casa de los duendes. Recién estamos iniciando el recorrido, así que tenemos una gran amplitud que tenemos que recorrer. Y vamos a ver cada cosita que podemos disfrutar dentro de esta casa de los duendes. No te despegues del video, quédate hasta el final que tenemos grandes sorpresas. Acompáñame en esta gran aventura. Ahora sí se viene lo bueno. Podemos encontrarnos con la fuentecita de los deseos. Miren nomás, a ver, ahí. Creo que este nos hace los milagros, ¿no? Y tenemos la fuentecita de los deseos. Podemos pedir cualquier deseo y que será cumplido a cabalidad. Así que vamos a ingresar. A ver qué sorpresas más podemos encontrar. Bueno, ¿qué les puedo contar? Está súper chévere. También podemos tener una fogatita para podernos seguirnos calentando en esta noche. Y mira, aquí encontramos con otro duende. Súper chévere. Vamos llevando otra antorcha para la noche y seguimos recorriendo para ver qué más podemos encontrar dentro de la casa de los duendes. Vamos a ver los trucos de magia, a ver qué vamos a presenciar. ¡Hey, nanita! ¿Ya? Miren, me presento, por favor. Mi nombre es Lucas, soy el fauno de la aldea mágica. Y yo les voy a enseñar que la magia existe. Les voy a entregar un pedacito de la magia de los duendes para ustedes, haciéndoles un truco de magia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permítanme, ¿cuál es tu nombre? Jaime. Jairo. Jairo me va a ayudar en los trucos de magia, porque los niños son los que más canalizan la magia en este lugar. Entonces, Jairo, vamos a mezclar un poquito las cartas para que vean que están desordenadas, para que vean que no hay truco, que las cartas están desordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jairo,
escoge una carta. Pero no me la enseñes. Mira, te voy a explicar. Tú vas a sacar cualquiera, les enseñas a todos y ahí hacemos el truco, ¿ya? Saca cualquiera, lo que quieras. Pero no me la enseñes a mí, yo me voy a dar la vuelta y por allá. ¿Ya? Y al finalizar, te pones la carta de esta manera, con trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Jairo, sin enseñarme la carta. Vamos a correr, vamos a mezclar para que vean que no tengo un orden de las cartas. Van a correr, vamos a partir, ya está. Carta en la parte de arriba. ¿Sí vieron todas la carta? ¿Sí? Es esta. No me dirán cuál carta es, porque vamos a coger y le vamos a perder. Pueden ver que por ahí salen cartas y alguna de esas cartas es de ustedes, no importa, solo la ven. Vamos a coger, vamos a mezclar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Los duendes son muy sabios, ellos me dicen cosas acerca de las cartas, dónde están, cuáles son. Entonces los duendes me han preparado las cartas para que estés en la primera. Esta es la carta tuya, Jairo, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¡Se mamó! Ya, no se preocupen, solo miren con atención, porque los duendes son muy sabios, como les digo. Jairo, pon tu mano así. ¿Sí? Ya, tú vas a tener la mano ahí, porque vamos a coger la primera carta que dicen que no es. Y tú piensa en tu carta, porque voy a robarte el pensamiento y lo voy a poner aquí. Entonces ahora se va a dibujar la carta que es la tuya. Ya está. Se transforma exactamente por tu carta. A eso se le llama estrategia. Y bueno, mis queridos Rupangos, estamos acá ya finalizando todo nuestro recorrido porque lamentablemente viajamos un poco tarde y no pudimos presenciar todo lo que nos puede brindar acá la bella ciudad de Baños, así que vamos a comprar unas ricas melcochas. Creo que es momento de buscar un dulcecito, creo que por aquí sabe tener unas bellas frases, vamos a ver si es que hay una para la tóxica, así que acompáñenme. Dios mío, haz que me enamore. Quiero ya más pasatiempos, quiero ese puro sentimiento que es eterno a los amores. Dios mío, haz que me enamore. Bueno, Abraham, aquí estaba recorriendo por todo esto y encontré el regalo perfecto. Miren aquí nomás, ¿qué dice? Para mí, mocita. Así que ya vamos a ir llevando, ya pues aquí hay para todos. Dice que para mi esposo, para desde Baños, Ecuador, para llevarse un bello recuerdo. Así que, pero el más importante, no se olviden, para mi mocita. Así que sigamos recorriendo para ver qué nos podemos ir llevando para nuestra casita. Y miren nomás, aquí tenemos el rico jugo de caña. Bueno, aquí, por aquí tenía unas cañitas. De estas cañas podemos obtener este rico jugo. Así que vamos a probarle, ¿no? Y ver a qué sabe. Muy delicioso. Recuerde que de la caña proviene el azúcar, así que lo recomiendo a tomarse, ya que está súper rico. Bueno, mis queridos rupangos, aquí podemos presenciar estas delicias que tenemos a obtener aquí en la bella ciudad de Baños. Así que no olviden suscribirse, que tenemos muchas más sorpresas. En esta ocasión hicimos un video blog recorriendo algunas partidas de la bella ciudad de Baños. Como les comentaba anteriormente, viajamos un poco de noche, así que no podemos visitar algo más, pero en un próximo video estaremos ofreciendo todas las bondades que podemos visitar en esta bella ciudad, como podemos ofrecer todos los dulces que tenemos aquí, podemos degustar. Así que no olviden suscribirse. Se me cuidan muchísimo, nos vemos hasta la próxima. Chau.